Mi nombre es Agustín y soy el fundador de la iniciativa Evolucionemos Uniendo Latinoamérica. Les cuento que los últimos 8 años he estado viajando y trabajando donde manda el destino. Recorrí casi 70 países en los 5 continentes y jamás me crucé con un latino pobre en el extranjero. Pienso que tenemos un talento y potencial enorme. Somos trabajadores, luchadores, creativos, solidarios, alegres. Compartimos el mismo idioma y religión. No es sorpresa que haya latinos premiados en todos los ámbitos. Sin embargo, en nuestra región, el 30% vive en la pobreza. Es la más desigual del planeta. Los crímenes y robos son moneda común. Los sueldos, miserables. ¿Qué nos pasa entonces? ¿Cómo puede ser que cuando emigramos nos vaya bien y en nuestros países nos cueste tanto progresar? Estoy completamente convencido que las principales causas de nuestro fracaso son las malas políticas públicas, la victimización y la ilusión de que el Estado solucione todos nuestros problemas. En América Latina hay alrededor de 180 millones de personas viviendo en la pobreza, de las cuales 60 millones lo hacen en condiciones extremas. Eso muestra el fracaso de nuestro gobierno. Entonces, si queremos que la situación realmente cambie, pienso que es clave que nos involucremos y considero dos maneras principales. Primero, dando lucha en la batalla cultural, promoviendo las ideas de la libertad que tienen comprobado éxito para reducir la pobreza y así votar por mejores propuestas que nos permitan liberar todo nuestro potencial. Segundo, involucrándonos personalmente en las problemáticas sociales de nuestra comunidad. Cansado de criticar por las redes sociales, quería dejar de ser un activista virtual para convertirme en uno real. Me gusta emprender, viajar, contribuir a mi manera para dejar un mundo mejor al que encontré. Y así surgió la idea de este proyecto que empecé en enero de este año, 2019. Evolucionemos es una red de organizaciones civiles no gubernamentales de América Latina con 3 objetivos principales. Promover la participación del ciudadano tanto para resolver como evitar problemas en su comunidad. Difundir políticas públicas de éxito y fomentar la integración regional a través de voluntariados internacionales y visas con permisos de trabajo. Es increíble que argentinos de entre 18 y 35 años pueden sacar visas de trabajo muy fácilmente para países como Nueva Zelanda, Australia, Francia, Dinamarca, incluso Japón. Pero no pueden a ningún país de América Latina. Haremos peticiones para que este tipo de visa estén en todos nuestros países. Durante mi viaje desde México hacia Argentina, contactaremos organizaciones no gubernamentales para seguir sumándolas a nuestra plataforma web, donde las clasificamos de acuerdo a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. Daremos difusión a las organizaciones que forman parte, sus aportes y las oportunidades que tienen todos aquellos que quieran involucrarse o tengan la intención de viajar a cualquier país de la región para hacer un voluntariado y vivir una experiencia inolvidable. Documentaremos la travesía en las redes sociales, les contaremos la realidad social de América Latina y los desafíos que tenemos por delante para lograr una sociedad más libre y con más oportunidades para todos. Nuestra visión es unir a América Latina, que desaparezcan las fronteras y eliminar la pobreza. Y no es una utopía. Si pudieron hacerlo en Europa, que se mataron entre ellos durante más de 2000 años, ¿por qué no lo podremos lograr nosotros?